retorno de Alacrán. ¡Bravo! ¡Bravo, Alacrán! ¡Hola, Marce! ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Alacrán! ¡Ella! ¡Alacrán! ¡Alacrán! ¿Le puedo contar que estoy en el teatro? Sí. ¡Qué grande! Con Alfredo Casero. Sí, muy bien. En la opción del barrio Corrientes y Libertad, un boom. La verdad, ídolo. Ándale un beso a Alfredo. Gracias. Bueno, le voy quiero contar una historia romántica, pero muy romántica. Una historia que nace en el zaguán. Veo que el romance nace en el zaguán. Sí. Besito, ahí la naricita, el cachetito, el ojetito. Veo que lindo el zaguán. Entonces, el flaco a las 3 de la mañana, antes de que María se vaya a dormir, se apoya contra la pared y dice, María, no te vayas a dormir todavía. ¿Qué querés, Pedro? Son las 3 de la mañana. Dame un saludito bien, un besito. Bueno, toma. No, 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 un besito en el talape. ¡No! 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 ¡Está loco! ¿Qué dijo? ¿Usted escuchó lo mismo que yo? ¿Qué le besé? ¡No! ¡Jamás! Escuchame, estamos en la puerta de mi sacrosanto hogar. Mi viejo está durmiendo, se levanta a las 6 de la mañana para ir a la carnicería. Puede pasar un vecino atorrante animal, nos ven acá, me revientan la patada, mirá. Y se apoya y no la deja pasar. Me encapriché y no te dejo pasar si no le das un beso al amigo. Pero no, no, jamás empiezan a discutir. Palabra va, palabra viene, los pedos empiezan a ladrar, los perros, un bolonqui, Bobby, guau, guau. Y de repente en la escalera aparece la hermana de María y dice, mirá, María, dice papá que se la chupes, dice una vez. Que si no se la chupe yo, si no baja, se la chupa él, pero que este turro saque la mano del timbre, así podemos dormir.